La fidelidad trae victoria. Vence tomado de su mano. Bienvenidos a este día 21 de nuestros devocionales Caminando en la Palabra. La verdad que ha sido maravilloso el recorrido hasta acá y Dios nos desafía, como siempre, a seguir un paso más adelante. El capítulo 2 de Nehemías nos cuenta cómo él avanzó siendo líder a pesar de. Dios nos llama a ser líderes, no solamente en la iglesia, a ser líderes en el lugar en que estemos, a marcar una diferencia, a ser de influencia. Pero siempre el liderazgo trae oposición. A veces es oposición que yo mismo pongo a lo que Dios quiere, ¿no? Dios me ofrece un cambio para ser diferente y yo empiezo esta pulseada con Dios. ¿Y te parece? ¿Y será? ¿Y no será? Nos pasa en la iglesia cuando en la iglesia se propone un cambio en la estructura, como uno tiende a acomodarse, se hace difícil. Y uno empieza a cuestionarle a Dios si la decisión que va a tomar es la correcta. Pero Dios nos llama a ser diferentes, sobre todo en este momento donde tenemos una sociedad complicada, donde la verdad es que no se levantan los valores. Y los cristianos, los que seguimos a Cristo, estamos llamados a ser líderes a través de lo que decimos y a través de lo que hacemos, siempre entendiendo que el diablo no se va a quedar quieto, que el diablo va a poner oposición, siempre vas a encontrar gente que se te ponga en contra. Por eso el líder es el que pasa tiempo con Dios, porque yo tengo que preguntarle a Dios, tengo que saber exactamente qué es lo que Él quiere para mi vida y tengo que saber exactamente qué es lo que tengo que decir. Entonces necesito la sabiduría de Dios para saber en qué lugar tengo que estar, qué cosas tengo que hacer y qué cosas tengo que decir. Para eso necesito inevitablemente tiempo de intimidad con Dios, porque no hay otro que me pueda marcar el camino que no sea Dios. Pero también tengo que conocer en el lugar que me muevo. Yo no puedo ir a un ámbito político solamente con la Biblia en la mano. Pero no puedo ser líder en la iglesia trayendo aspectos de la política, porque cada lugar tiene su idiosincrasia y tiene su estructura. Y yo tengo que saber a esa gente que voy a liderar y en esa gente que quiero ser de influencia, cómo tengo que hablarle. Siempre el mensaje es el mismo, pero a veces hay que entender que según el lugar en el que estoy, tengo que cambiar la forma en que lo digo. Porque en lo que nosotros queremos, los seguidores de Cristo, es levantar los valores y llevar a esa gente que estamos influyendo a los pies de Cristo. No me quiero llevar una gloria que no me corresponde. Porque parte de ser líder es desaparecer yo para que aparezca Cristo. El líder pasa tiempo orando. El líder busca estrategias en Dios. El líder se rodea de gente que sea fiel a Dios, no fiel a mí, fiel a Dios que Dios quiere. Entonces, yo como líder tengo que ser de influencia de esa gente que trabaja conmigo en decirle esto mismo: mira, pasá tiempos con Dios, tené tus tiempos de intimidad, tus tiempos de oración, buscá lo que Él quiere. Porque Dios busca eso, gente que le sea fiel, gente que le responda, gente que sea de influencia en el lugar que está. Dios quiere líderes, líderes que se levanten, que levanten la voz, que digan: esto es lo que Dios dice, no a medias. Dios no tiene grises. Dios quiere gente que lidere en el lugar que está. Y ese es el desafío que tenemos: vencer la oposición, vencer la comodidad y realmente ser gente de influencia. Vence. Preparaste lo mejor para mí.